Muchas gracias, buenos días a todos. Siendo las 10:30 del día 22 de marzo del año 2022, se da inicio a la sesión número 17 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito al secretario regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenos días, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Justificó. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Justificó. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Justificó. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay 8 ediles de 11. Hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. Gracias, con gusto, con su permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, para que se autorice la celebración de un contrato de arrendamiento entre el municipio y la familia Alcalá Amezcua, representado por su apoderado legal, el ciudadano Jaime Alcalá Amezcua, de un predio urbano ubicado en el circuito interior, su santidad Juan Pablo II, sin número, con una superficie de 765.m², que será utilizados para la instalación eventual de los contenedores de basura que actualmente se encuentran a un costado de las instalaciones del palenque del núcleo de feria. El concepto de renta será por contraprestación, limpieza de dicho predio, con una vigencia a partir del 28 de marzo al 30 de junio del 2022. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Carlos Gutiérrez de Loza, director de Servicios Públicos Municipales, para que se autorice la celebración de un contrato de arrendamiento entre el municipio y la familia Alcalá Amezcua, representado por su apoderado legal, el ciudadano Jaime Alcalá Amezcua, de un predio urbano ubicado en el circuito interior, su santidad Juan Pablo II, sin número, con una superficie de 765.m², que será utilizado para la instalación eventual de los contenedores de basura que actualmente se encuentran a un costado de las instalaciones del palenque del núcleo de feria. Al concepto de renta será por contraprestación, limpieza de dicho predio, con una vigencia a partir del 28 de marzo al 30 de junio del 2022. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la firma del instrumento jurídico. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Solicito la autorización de todos los integrantes de esta comisión para hacer el uso de la voz al señor Carlos Gutiérrez, director de Servicios Públicos Municipales. Si están de acuerdo, por favor, de levantar su mano, por favor. Adelante, Carlos. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los ediles que conforman esta comisión. Pues solicitarles, tengan a bien, autorizar la celebración de este contrato con la familia Alcalá Amezcua, en la representación del ciudadano Jaime Alcalá Amezcua, que es el apoderado legal de esta familia, para llevar a cabo la celebración de este convenio, donde la contraprestación será únicamente la limpieza del predio en mención.
Muchas gracias, Carlos. ¿Es un tiempo determinado? Sí, es de mayo, del 28 de marzo, perdón, al 30 de junio. Sí, cabe mencionar que el movimiento que se pretende hacer es los contenedores de basura que actualmente se encuentran a un costado del palenque del núcleo de la feria, es para evitar precisamente contaminación en los días de la feria y la imagen que da a nuestros visitantes. Es por eso que se pretende y se propone la instalación en este otro predio de 765 metros. ¿Y este predio, Carlos, está bardeado, alambrado? Sí, está perimetrado con malla ciclón. Malla ciclón, muy bien. Sí, nosotros únicamente haríamos la adecuación para el ingreso de los camiones de recolectores de basura y, en su caso, las personas que van a depositar ahí sus residuos. ¿Y la malla es visible? ¿Está destapada? Ya ves, sí, que a veces tienen algo que no permite la visibilidad. No, de hecho, creemos que está adecuada para el fin que lo pretendemos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Adelante, Gerardo. Presidente, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Eso surge a petición de nosotros o a petición del dueño del terreno? Surge a iniciativa de Servicios Públicos Municipales. ¿Por qué tanto el tiempo de 3 meses si la fiesta dura nada más 22 días aproximadamente? Sí, bueno, para que nos dé tiempo de moverlo otra vez al lugar original o que nos dé oportunidad de buscar otro predio que ya no sea específicamente a un costado del palenque de la feria, para evitar ese foco de infecciones allí. La intención entonces es moverlo de ahí, de ese punto de acopio de basura, ¿es moverlo de ese punto a otro lado? Lo más cercano posible y evitar ahí que esté ese foco de infecciones ahí en el… O más que infecciones, pues sea un foco de acopio de basura, vaya. Entonces nada más sería el puro quitar la breña que está en el terreno del señor de Alcalá. Es correcto. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, dada la última pregunta que hizo el regidor Gerardo, es solamente limpiar el terreno. Solamente la limpia y, bueno, en lo personal, como director de servicios públicos, ver alguna otra opción de mover los contenedores en la medida de lo posible, lo más cercano posible. Y si en su momento no se puede, pues seguirán ahí mismo. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, regidor. ¿Seguirán ahí mismo dónde? ¿Es del municipio o del señor Amezcua? Donde es del municipio, en su momento, por el tiempo que mencionaba. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Sí, con su permiso, señor presidente. Punto número 4, punto varios. Les pregunto a los presentes si alguien tiene algún punto vario para esta comisión. Si no hay ninguno, entonces nada más comentarles, creo que este acuerdo no es necesario que suba a la sesión de ayuntamiento, si no sería más bien que quede como un acuerdo y no en el dictamen para que se lleve a cabo la celebración del convenio. Si están de acuerdo. Muy bien. Que quede como un acuerdo entonces de comisión. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número 5, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Siendo las 10:40, del día 22 de marzo del año 2022, se da por terminada la sesión número 17 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Que tengan buen día. Gracias.